Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles en Buenos Días Nicaragua, y hoy vamos a platicar con nuestros amigos de la Biblioteca Alemana Nicaragüense. Por acá nos acompaña Omar Mojica, con él vamos a platicar un poquito acerca de quién es y qué representa Bertolt Brecht, que hay un festival que llevan a cabo próximamente, pero vamos a conocer acerca de este dramaturgo y poeta alemán, en su mayor exponente del siglo XX. Entonces vamos a conocer acerca de él y cómo obviamente usted también puede ser partícipe de este festival que se avecina ya próximamente. Mi estimado Omar, buenos días, bienvenido, un gusto que estés por acá. Buenos días, gracias por la invitación. Y pues sí, tenemos un festival dedicado al señor Bertolt Brecht, pero creo que lo primero sería empezar, ¿quién es Bertolt Brecht? Por favor. Bertolt Brecht es un poeta, es dramaturgo, poeta y músico alemán. Okay. Además también tiene su escrito y tiene poemas. Él es el fundador, el mayor exponente de lo que es el teatro épico, que es la contraparte al teatro de Stanislavski. Ya, el teatro épico se caracteriza por tres elementos que tiene presente, que es la música, el teatro y lo que es el canto, la danza, perdón. Okay. Tiene esos tres elementos que lo llevan. Y y también tiene otra punto bastante clave, que es la narración dentro del teatro, ¿ya? Y también lo que es el teatro épico, lo que hace es incluir al público. En ese momento, por eso es que no es nuevo la teoría de Brecht, el teatro épico no es nuevo, pero sí él vino y lo fundamentó bastante bien para que fuera más claro todavía. Tuvo dos experiencias, por así decirlo, que eran los asiáticos y los del lado de los medievales, el teatro medieval, y de ahí sale el teatro épico. Ya, son dos mezclas todas raras las que hizo este señor. Okay. Para poder llegar al teatro épico. De Brecht creo que eso, tiene un teatro del Berliner, que fue el que él fundó. Es bastante político, social político. Su teoría, su tema y eso, pero él se dedica más, que es lo que nos interesa como biblioteca, el porqué de la biblioteca, el porqué del bibliotecario Bertolt Brecht. Él habla de lo social, de los problemas sociales, y él pensó que uno de los problemas sociales que se debería de llevar, y creo que es lo que también llevó a la señora Elizabeth Sir, quien es la fundadora, a ponerle a Bertolt Brecht el bibliobús, es la educación. Que necesitamos esa problemática que es de siempre, la educación, para poder salir adelante. Y por eso es el bibliobús Bertolt Brecht, por la educación. Ese es un problema que lo traemos desde siempre y al que hay que mejorar. No solamente nosotros, sino también ellos en aquel momento. Qué interesante, porque obviamente estamos viendo que la semilla de Bertolt Brecht, de su obra, de su talento, de lo que él expuso, ya decía vos, esta mezcla de teatro épico, que es narrativa, que es música, que es danza, que es teatro, que une al público, pues estamos viendo obviamente que es algo que ya más común en esta época, pero no tan común en su momento, y que él trata, pues como vos lo decís, de llevar todas estas temáticas muy sociales desde la educación para el alcance de todas las personas. Ese es el objetivo, por eso se le pone el nombre de él al bus, y ustedes pues lo han llevado a cabo. Igual manera en las actividades que lleva a cabo la biblioteca. A mí que me he dado la oportunidad de poderlo visitar en una actividad, he visto cómo es la forma de trabajo, y obviamente tienen parte de la esencia de lo que es Bertolt Brecht, y en el bus me imagino que también. Sí, es que nuestro objetivo como biblioteca es la literatura por placer. Y creo y esa es parte de la problemática, pues, la educación. Queremos llegar a que los niños lean. Y no solamente los lean. Y no solamente los niños que lean. Porque regularmente nosotros decimos que los de la ciudad leen más, pero los de la ciudad regularmente no leen. Los niños que visitan el bibliobús, por lo menos son unos 12 a 15 libros anualmente los que ellos leen. O sea, que la problemática está más aquí en la ciudad que en la zona rural. ¿Ya? Y sí, esa es parte de lo que queremos evitar, ayudar un poco. Por eso se funda también el proyecto, porque la fundadora del proyecto se llama Elizabeth Sil, una bibliotecaria alemana. Ella vino a Nicaragua en el 82, 83,
Y ella llegó a un proyecto acá, ya con un proyecto aquí de los alemanes, para trabajar un poco acerca de la educación. Ella vio la problemática y dijo, pues, ok, mira, lo que podemos hacer y lo que podemos traer acá es educación, son libros. Ella nunca dijo educación, son libros, dice, son libros, lo que necesitamos son libros. Porque los niños quieren leer, los adultos quieren leer, los presos quieren leer, los viejitos quieren leer, todos quieren leer, pero no hay libros. Así es. Así que lo que nosotros hacemos como biblioteca es llevar libros. Pero además de los libros, también llevamos lo que son las artes dentro de ellos. Música, danza, teatro, pintura, dibujo, que también salen de la literatura. No solamente son los libros, pues no solamente es decirle, mira niño, aquí está tu libro, Sino sino que que... obviamente conozcan parte de la esencia de lo que es el arte y cómo esto desde el pueblo hace que las personas puedan exponer, puedan hablar, puedan explicar, puedan expresar su situación y lo hacen con el arte. Hemos visto que la música sirve para poder expresar circunstancias que pueden haber vivido, están viviendo, igual desde la escritura, desde la literatura, desde la parte del teatro, en las tablas, el exponer situaciones que vive el pueblo. Y es muy interesante lo que estás mencionando, que obviamente con este objetivo del Bibliobús y además pues el hecho de llevar libros, de tener libros, el que los niños lean, sea aquí en el casco urbano, sea o sea en la parte rural, que puedan tener al alcance de esto, que va a ayudar obviamente esta semilla a mejorar el índice de desarrollo de un país. Y así también con este objetivo nace el festival, que se avecina ya en un poquito más de un mes. Sí, el festival, ya esta es la tercera edición del festival. ¿Cómo nace el festival? Queríamos hacer algo que representara a Bertolt Brecht, además del Bibliobús. Y como Bertolt Brecht es el fundador del teatro épico, pues decimos nosotros, vamos a hacer un festival dedicado solamente al teatro, a la arte escénica. Y de ahí nace. Quien nos dio la idea, un voluntario alemán, él es nicaragüense, pero se encuentra en Alemania. Y él nos dio la idea, y de ahí viene o sea, pues, hay que hacerlo. Y desde hace 3 años tenemos compañías de México, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, El Salvador, España, Alemania, Argentina. O sea, pues son alrededor de unos 12, 15 países los que nos han acompañado en estas 2 primeras ediciones, y esperamos que en esta tercera, pues también nos acompañe. Y este año, pues siempre en agosto, hay un lema diferente, hay un objetivo distinto, o de igual manera, pues se sigue manejando pues lo de las 2 ediciones anteriores. No, cada edición es distinta. En la primera, como o sea, era el proyecto piloto, por así decirlo, fue la primera y pues quedamos en algo general, como lo del teatro. Ya en la siguiente fue el teatro épico. Ya nos fuimos más a la danza, a la música y al teatro junto a los tres. Y ya en esta, pues llevamos ya nuestra obra emblema como nicaragüense, como el huehuense. Ya, que llevar, que también el huehuense, Es lo mismo, si si le lo vemos a fatigamos. lo general, lleva igual, lleva danza, música y lleva el teatro. Y también narrativa, porque, o Exacto. sea, es interesante cómo se mezcla a grandes distancias nuestra obra clásica, nuestra gran manifestación artística como es el huehuense. Excelente. Estoy en agosto, entonces, para que se tenga al Agosto. pendiente nuestro amigo televidente de las redes sociales, de lo que es la Biblioteca Alemana Nicaragüense, y puedan ser parte de él, porque es virtual el evento, Es para poder virtual. obviamente conocer. Y qué mejor de que sepan, pues parte de esos objetivos que lleva a cabo la Biblioteca Alemana Nicaragüense. Y por eso hablábamos de quién es y qué representa Bertolt Brecht para la biblioteca. Mi estimado Omar, muchas gracias, ¿viste? Muchas gracias a Gracias por usted. acompañarnos. Le esperamos antes del festival Okay. para poder invitar a todos nuestros amigos televidentes y estén al pendiente y sepan cuáles son estas compañías que van a estar haciéndose presentes también este año. Ya escuchamos de Omar que casi siempre son entre 15 y un poquito más de diferentes compañías de diferentes países que se unen a esta gran festividad. Vamos a una pausa, venimos con más del programa este miércoles. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico
canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.